Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobara por unanimidad que los precandidatos a cualquier cargo de elección popular podrán dar entrevistas pero no acudir a debates o mesas de análisis en el que participen otros aspirantes hasta el próximo 29 de marzo, cuando termine el periodo de intercampañas, el candidato de la coalición... Todos por México, José Antonio Meade criticó el resolutivo a través de su cuenta de Twitter y escribió que en todo caso debería propiciarlos para mostrar quiénes son sin pedir aún el voto. La prohibición estará vigente del 12 de febrero al 29 de marzo y es aplicable para medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión hasta plataformas digitales y redes sociales. El INE resolvió lo anterior Luego de una queja iniciada por los partidos Morena y Partido del Trabajo, los cuales pidieron a la autoridad electoral precisar lo que sí pueden y lo que no pueden hacer durante las intercampañas.